Kraken dio buena cuenta de nuestro navío, la Dama del Sur. Fue destruido por completo, no quedaron ni las astillas. Quedamos náufragos y con el tiempo, la deriva nos llevó a una recóndita isla del Caribe. Pensamos que allí habíamos encontrado la salvación a nuestra desdicha, pero pronto observamos que el volcán que reina la isla está a punto de mandar todo al infierno. No nos queda más remedio que encontrar la forma más rápida de salir de esta cárcel inesperada. Hola, discípulos. Hola. Bueno, ya habéis visto, hemos naufragado, estamos aquí en una isla del Caribe, tenemos que intentar sobrevivir y salir de ella, y a ver si nos hacemos con algún navío o algo, porque se me escapa un poco de las manos el asunto. Una cosa es querer ser capitán y otra cosa es hundir el barco, porque a ver qué barco capitanea. Es como lo de, en mi categoría, si me lo llevo, pues igual, si yo no puedo ser capitán, te hundo el barco. Sí, a lo mejor se me fue un poco de la mano. A ver cómo nos la atrapañamos detrás de la campaña. A ver. Promete, esto promete, no os vayáis. Así que bueno, lo primero queremos saludar a David Illescas, así que hola, David. Hola. Es el creador de Skull Tales y bueno, se ha puesto en contacto con nosotros porque ha visto los vídeos, las partidas y tal, y de que se la ha pasado muy bien. Y además nos ha ayudado a solventar muchas dudas y cosas que hicimos mal. Algunas las sabíamos incluso, pero sí, no algunas, se nos olvidó. Simplemente que se nos olvidaba, decimos, si esto la sabíamos, pero no lo hicimos. Y así que genial, que muchas gracias David por echarnos el cable. Vamos a intentar hacerlo un poquito mejor. Un poquito. Pero bueno, el caso es que no lo pasemos bien nosotros y los que estéis al otro lado, pues también disfrutéis de Hultage, la verdad, que mola un montón. Y por cierto, nos ha dicho David que está preparando, está escribiendo la versión 2.0 del manual, porque dice, bueno, que hay cosas que va a mejorar y tal, y de hecho una cosa que hacíamos nosotros mal o que no se hacía así, la ha incluido, así que eso lo vamos a seguir utilizando, que es cuando vas a explorar una nueva loseta, en teoría no tenías que entrar, pero como te decía que tenías que gastar un punto de acción, que tenías que tener un punto de acción sobrante, pues nosotros lo convertíamos en movimiento entrando, y ha dicho que bueno, que les ha gustado más, que lo han probado en el grupo de test que tienen y tal, y que les ha gustado mucho, así que eso lo vamos a seguir usando, y así estamos entre la 1 y la 1.5. Así que bueno, los objetivos es sobrevivir a la isla, pero sí, como habéis visto, hay un volcán y demás y tal. En el naufragio. El que consiga más prestigio al final de esta aventura será el capitán. Penélope, bueno, el lobo de mar que era Thomas Brave, ¿no? Sí, le he llamado Thomas Brave. Thomas Brave tiene 31 de prestigio. Yo, tras hundir el barco, tengo 30. John Sullivan se acerca peligrosamente. Lo ganó a costa de Dama del Sur. Ahora es cuando me arrastraré por la isla, tranquilos, no pasa nada. No lo perdáis. Y comenzaríamos. Empezará. La iniciativa la tiene el lobo de mar, Thomas Brave, porque tiene 31 de prestigio, yo tengo 30. Y una de las cosas que hacíamos mal es que la iniciativa no es que tú tengas que ir primero porque sí, sino que tú eliges quién va primero. Puedes decir, vos estuvo yo primero o actúa tú. Así que. Otra cosa del naufragio es que, como hemos naufragado y hemos perdido pertenencia, solo podemos quedarnos con una de nuestras armas de equipo inicial. Sí. Así que el lobo de mar se ha quedado con su espada. Y John Sullivan, el vigía, tiene el mosquete. Así que pues vamos nada. Allá, ¿no? Venga, vamos a ver si sobrevivimos o algo. Vamos chán, allá. Chán, chán, chán. Bueno, yo que soy capitán sin barco. No es capitán, tiene más prestigio. Me lo pone en la aventura que el que salga con más prestigio es el nuevo capitán. Bueno, era capitán hasta hace un momento que me han hundido el barco, así que... Venga, dale. Bueno, voy a empezar yo, que nos da. Venga, voy a empezar yo. Así que voy a gastar mis puntos de acción. Una cosa de la aventura es que la isla en la que hemos naufragado es una isla que está en una zona especial que es muy propensa a naufragios, por lo que la isla está, por así decirlo, repleta de restos de naufragios y eso facilita la exploración, de tal manera que ahora es más fácil. Tenemos un más uno a la exploración, así que vamos, que en lugar de con un 4, con un 3, si no entendemos mal, conseguimos explorar. Yo creo que vamos a ir para abajo. Ah, no sé. Tú déjame aquí, que yo ya me caigo un cuestiente solo. Bueno, voy a gastar... A ver, para si quiero explorar... Pues son dos. O sea que solo puedo gastar un punto de movimiento. Hombre, tiene 6. Sí, pero pasa, ¿eh? Vale, pues haría 1, 2... Voy a explorar. Tira. Que era...
Te recuerdo que si fallas la tirada haces avanzar el destino, que lo tenemos aquí. Superar una tirada de inteligencia. O sea, 3 dados, tengo que sacar 4 o más. Con un 3 te van. Sí, porque tenemos el más 1. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Otra cosa que aprovechamos para contar. Otra cosa que hicimos mal, ¿os acordáis de la pistola de Davy Jones? Pues no debería estar en la aventura. Las armas legendarias solo están si la aventura lo indica. Pero bueno, como un naufragado la he perdido. Y para lo que la usé y me sirvió, pues tampoco marcó una gran diferencia. Estuve todo el rato inconsciente. Bueno, ¿qué te ha salido? Es que pone, parece una joya. Y sí. Dice, al final de la aventura, tira un dado de 6 en esta. Claro, pues te valga. Puede ser que sea verdadera o no, ya lo verás. Sí, sí, voy a guardármela. Aquí como parte de mi equipo. Y voy a seguir mi movimiento. Que me quedaban 2. Así que hago 1 y voy a... Pues vamos a ver qué loseta sale. La I4. La I4 es una de las especiales, digamos, sí. Sí, porque hay unas losetas especiales y las teníamos que barajar con otras 6 losetas al azar. Y la I4 es una de ellas. Y hay que hacer avanzar el destino porque hemos sacado los dorados. El I4. I4 tiene la roseta 5 puntos de prestigio. Sí. Vale. Y dice: un maldito está jugueteando con un candil que podría ser de gran utilidad para nuestros intereses. Un personaje que derrote al maldito conseguirá el candil. Así que el maldito se queda, está en mitad de la loseta. Un candil. Un candil. ¿Hay carta? ¿Hay carta? Me lo preguntaron. No me sé todas las cartas. Yo tampoco. A lo mejor simplemente hay que coger un token. Sí, un token de esos de objetivo. De que hemos de objetivo y ya está, ¿sabes? No te compliques. Vale, sí. ¿Sí? El cliente duro, no. Venga. Vale. Entonces, el que derrote al maldito. Eso es, el que derrote al maldito consigue el candil. Y hasta aquí puedo leer. Vale. Vale. Ya está. Yo ya he gastado todos mis puntos. Vale, pues entonces va el vigía. Chan, chan, chan. No. Ay, espérate. Sí, mira. Tres, te voy a empujar. ¿Te puedo dejar pasar? No, porque si no, no me quedan reales para disparar. Porque entonces te empujo. Sí. Porque es que si me dejas pasar, yo no puedo pasar aquí. O sea, ni me puedo quedar en tu casilla. Entonces te voy a empujar directamente. lo que no sé es si te puedes dejar empujar. ¿Sabes? En lugar de. ¿Sabes? De hacer la tirada enfrentada. Déjame. Pero lo de. No, pero yo te podía permitir pasar. Sí, pero si tú me dejas pasar, sí. Yo no me puedo quedar aquí. No. Entonces me tengo que mover una más y no me quedan puntos de acción para meterle un tiro. Ah, vale, que es que estoy en el sitio donde quieres estar exactamente. No, de hecho te voy a empujar para tener línea de visión y meterle un tiro. Ah, vale, pues empújame. Pero lo que te digo, que no sé si hay yo una opción... Yo creo que no, que te puedo dejar pasar, pero no hay opción de que te permita empujarme. Pues, perdona, sí, yo no permito empujarme. Perdona, soy un lobo de mar, a mí no me empuja nadie. Soy un lobo de mar que se me ha hundido el barco porque me salió un pez grande. Perdona, me salió un barco fantasma, un galeón, un guardacostas, un remolino, más no me podía salir. Si tienen que estar contentísimos porque hemos probado todo lo que había ya. Después de una casilla adyacente que esté libre a su elección. Si el personaje que realiza la acción fallara la tirada, no podrá volver a intentarlo sobre el mismo. No venga, te voy a permitir. Te empujo. Tiro fuerza 3. Vale, ¿y yo tengo que tirar o qué? Sí, claro, es una tirada enfrentada de fuerza por aquí. Vale. Así que y yo tengo fuerza 3 también. Pues ya está, pues lo que más necesito gane. Saque, gane. Venga.
Dos. Yo tengo tres y dos. O sea, ninguno. ¡Tapa ya! Bien. Está bufón, ¿no? Y ahora disparo con mi mosquete. Una, dos y tres. ¿No? La línea de visión, el centro de esta aquí. Si llega, ¿no? No lo sé. Si lo haces desde este lado, ¿no? Si lo haces desde el centro, ¿no? Claro, es desde el centro. No, no, no. Sí. ¿Sí? Sí. Por perfecto. Por los pelos, pero sí. Voy a disparar mi mosquete, que son 3, y hace 2 de daño. Y alcance, como tengo puntería, no hay problema con el mosquete. He sacado 4, 1 y 1. ¿Cuánto tiene de agilidad este hombre? Vamos a verlo. 4. La madre que me parió. Bueno, pues como tengo puntería, voy a tirar otro dado. Que me permitía mi puntería repetir. Tengo que sacar un 5 o un 6. Cago en la leche, no lo mato. Y el mosquete se queda boca abajo, boca abajo, ¿no? Sí. ¿Pero cara abajo? No, boca abajo, se, se le da la vuelta. Ah. Pues nada, he fallado. Y me había movido 3, te empuja 4 y 2 del disparo. Vale, pues. Me toca entonces. Espero de cuánto. Y cierro el saco. ¡Venga! Voy a gastar un punto de destino. Y le disparo también. Lo que pasa es que, claro, tiraré 2 dados solo. ¿Pero con qué disparas? Ah, es verdad, si no tengo, no lo tengo cargado. Calla, calla, calla. No, no, no. Nada, déjalo en la varilla. Es que la varilla rompe el saco. ¿Sabe ni arriba? Nada. Disparo, bueno, eso es discutible. Vale, pues ya está. Yo ya no. Yo ya. ¿Tú no tenías puntería que podías relanzar un dado? Sí, lo he relanzado. Ah, vale. Pero no. Ah, es verdad que la. Yo es que para mí, que la pólvora está moja todavía. Es que por eso me he cogido yo una espada. Ya, porque yo llevo una. Me salía más a cuenta. Vale, pues me toca. Turno de los. No. Ah, turno del enemigo. Del maldito este. Vale. Que este era contra el más cercano. Combate cuerpo a cuerpo, sí, pues acercará a ti. Sí. Cuando se mueva una, ya le vale. Y te ataca. Sí. ¿Cuánto tira combate cuerpo a cuerpo? Este mueve 2. 2. ¿Tú? Yo tiro 3. Vale. Y es agilidad contra agilidad. ¿No? Agilidad de este. 3. 3. El de este es 4, ¿eh? Ya. ¿Qué dices? ¡Un triple 1! Pues creo que te da, ¿eh? Porque ya has sacado un éxito, tú ninguno. Yo, para que no siga nuestra trayectoria, soy conocida por sacar triples 1. Es una cosa... En casi todos los juegos tengo una tirada siempre de triple 1. Yo no sé cómo lo hago. ¿A que no pasamos de la primera loseta? Hombre, no. Dame una herida. ¿Una herida hace solo? ¡Qué suerte! No, no. Sí, 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 hace una, hace una. Que eso te has tenido. Pues sí, la verdad. Y ahora sí. Sería sucesos, pero no tenemos estados de momento ni nada. Bueno, que... te diré que este enemigo pasa por casillas ocupadas. ¿Ah, sí? Sí, porque como es mono, como es mono, no le impide nada. Casillas ocupadas, ocupadas, ¿no? Bloqueadas, no, ¿no? No, ocupadas. Vale, vale, perfecto. Porque pasa por encima, sin problema. Venga. Me toca. ¡Vamos, capitán de pacotilla! Voy a matarlo, voy a matarlo. Bueno, ¿será que lo vas a intentar? Bueno, sí, pero es lo mismo. Venga. Me tengo que venir arriba. Vale, pues uso mi espada. Y vamos allá. Uf, un éxito. Dos. Dos, pues sí, lo mata. Dos y hace dos heridas. Dos heridas y tiene dos, así que cae. Y me quedo... Bueno, el que lo mate se queda con esto, ¿no? Con el candil. Sí. Entonces, espera, dame algo que haga de candil. Sí, tiene un token de esto. Además, como era objeto 4, ¿no? Pues el 4. Vale, mismo. Vale. Pues llevo el candil. Sí, y... el prestigio. Ya, ay, ya empezamos. Ya empezamos con el prestigio. Vale, y además me queda todavía porque solo he atacado. Uh-huh. He atacado, que son 2 puntos de acción. Puedo registrar. Uh-huh. Voy a registrar. 2. 2 monedas. Bueno, no nos hemos cogido. Yo no me he cogido las monedas iniciales. Luego las sumo, las sí, que ya tenía, ¿vale? Sí. Vale.
Y las tres. Vamos a seguir, ¿no? 4, 5 y 6. Me quedan las puertas, ¿eh? Sí. Pero no dudes, si yo completo así te empujo, sería una explora bien deseada. Tú, David, te lo vamos a preguntar. Vale, me toca a mí, ¿no? Pues, si quieres me quedo a un lado. Si sí, te tampoco mejor. Voy a llegar, porque hago 1, 2, 3, 4, 5, pero... No. Puede ser... No sé, haz lo que tú quieras. Sí. Bueno, mira, me quedo a un lado. Vale. Y así, por si quieres pasar. Vale, bueno. 2, 3... Me ha estado 3. Sí. Venga, voy a explorar. Ron, encuentras una botella de ron. Úsala para recuperar un punto de destino. Muy bien. 5, me queda un punto de acción. Vale, sería turno de enemigos. Ahí lo tenemos, así que vamos a seguir. 1. Se ha quedado un toque. La I3. Pues la I3 también es de las de... Pero las han mezclado. Sí, las he mezclado, te lo prometo, te lo juro. No sé, vale. Sí, pero puede que hayan caído algunas. Es que he mezclado dos veces. Vale. A ver cómo la pones. Bueno, da igual, si es que están en una esquina. Las dos. Me va a dar lo mismo. En un sentido que no. Nos va a faltar también. Si no, lo empezamos a girar. No. Vale. Y 3. Me quedo... Hoy estoy un poco de pista, ¿eh? Perdonadme si me quedo en blanco. Objetivo 3. 5 puntos de prestigio. Puedes divisar algunos objetos personales que están reuniendo dos caníbales. Vale. Derrota a los caníbales. Mira, aquí sí hay que poner el cofre 3. A ver si lo anterior. Sí, ponía sí. Objetivo 4. Vale. Y pongo dos caníbales. Uno a cada lado. Si quieres, sí. Derrota a los caníbales y coge un. Que cuesta un punto de acción, ¿vale? Coger el token del objetivo 3. Una vez en la aventura, un personaje puede realizar una acción de explorar sin tirada en esta loseta, encontrando automáticamente una carta de su equipo inicial a elegir. En la aventura. Un personaje puede realizar una acción de explorar sin tirada en esta loseta. ¿Pero solo puede hacer un personaje? Pone, ¿o cada personaje lo puede hacer solo una vez dentro de la aventura? Una vez en la aventura, un personaje. No cada personaje. Un personaje. Vamos a avanzar el destino. Vale. Pues... ¿Tú qué tenías de equipo inicial? Yo tenía mosquete, tres pistolas y nada más. Vale, yo una pistola y el hacha. ¿Tú tenías otra pistola? Yo tenía tres pistolas, el mosquete y la daga. ¿Y tú quieres otra? Hombre, yo quiero todo. Claro. Porque te noto si quieres. Más que nada por no estar recargando. Por eso, te lo digo. Porque tú si no tienes que ir recargando. ¿Vale? Tú colocas aquí, ¿no? Falla uno. Sí. Te quedan. Este era el fin. No, porque he hecho uno y dos. Ah, pues te quedan. Cuatro. Dos. No ponga el... Ah, derrota a los caníbales. Primero hay que derrotar sí, a los caníbales. Vale. 3. Y ataco al caníbal. Vale, ataque al caníbal. Pues vaya. De cuerpo a cuerpo esta gente... Uy, atacan a distancia, ¿eh? Tienen arco. Sí, esta gente. Vale, tira 2. Tiene... Tira 2 y tiene 3, ¿no? Vale. Yo tiro 3. Vamos allá.
para Thomas Rey. No, a ver, espera. Este enemigo tiene un valor de agilidad 4 cuando recibe ataques a distancia. Ya. Vale. O sea, que más difícil. Era por si tenía algo. El caso es ponerse difícil a la religión. Esto. O sea, aquí balance a Juan Lobo, madre. No, el fallo. Yo tengo uno y le hago dos heridas. Bueno, y te pues se nota un caníbal. Siempre viene bien. Porque no me van a atacar, así que no. Vale, y ahora he hecho 1, 2, 3, 4, 5, me quedaría 1. Con una. ¿Cómo? Para quitarme de tu línea de. Ah, no, no lo puedes ver porque ahí son medio. No, en la columna. Ah, si estás sí, ahí. Bloqueada. No, no, tendré que entrar más. Entonces, eso es. A eso me refería, que pensé que a lo mejor lo podías ver, pero. Desde la puerta. O sea, bueno, de la entrada. Bueno, voy a ir. ¿Por qué tenga que moverse por lo menos si me quiere atacar? Vale. Me toca, ¿no? Sí. Explorar son 2, ¿no? 3, 4. Exploro y cojo la pistola y ya no puedo disparar. No. No. 2. ¡Oh! Y exploro sin tirar y sin nada. Vale. Y puedo coger una de mis pertenencias. Sí, de equipo de fuerza. Sí, sí. ¿Las tendrás en el otro? No, las otras. Ah, vale. Pistola. Pero eso no es tu pistola. No, ¿no tiene que tener tu icono? No, porque no tiene nada particular. Este, no, igual que el tuyo, es una espada y un hacha, pero no hay ninguno que tenga tu cara. O sea, son cosas muy particulares, ¿no? Las imágenes. Ese palete este, lo de la bruja. Sí. Son cosas. Vale. Pues ya tengo aquí la pistola. Bien. Y he gastado 3. ¿Has gastado 3? No. Ha movido 1, ¿no? Y los de explorar. Pero si no era la exploración gratis. Claro que no tendría que tirar los dados. Ah, pensé que era gratis. Espérate. Sin tirada, sí. Sin tirada. Vale, entonces ya no puedo explorar otra vez. Y desde ahí no le veo. Voy a empujar. No lo puedo creer. Sí, es que estamos iguales, tú eliges, así me va a atacar a mí y yo te empujo. Pues a la siguiente te voy a insultar, te vas a enterar. Hombre, podría gastar un punto de destino, espérate, puedo gastar, me quedan. Me daría una acción de 3 puntos, un punto de destino. Sí. Vale, he gastado 3. He gastado 3. 4, ¿desde aquí le veo? No, porque tienes esa esquina solamente. ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? Sí, sí. Es que creo que hasta aquí. Sí. Ya me queda un punto de acción. ¿Hay que matar antes de poder coger esto? Sí, hay que derrotarlo. ¿Te acuerdas que lo he mirado? Conclusión, me va a empujar. Ya, ¿verdad? Tengo un éxito. 4, 3, 2. Tú también. ¿Y tú tienes también? Y en caso de empate, creo que gana el defensor. O sea, serías tú. ¿Sí? Creo que sí. No me acuerdo, la verdad. Aquí de no, pero ahí no hay empate. En caso de empate o derrota, fracasa en la acción. Vale. Entonces no consigo empujarte. No me ha empujado. Bueno, hago así cuando me echan
que tenía polvo, hombre. Entonces, ahí, tan me diga vuelta, yo me lo estoy imaginando, que coge, me intenta empujar, pero ¿qué haces? Me encontró la pistola, solo te lo quería comunicar. Pistola, pistola. Venga, le toca a él. Pues como tiene combate a distancia, intentará visualizar. Uno, a ver, dos, lo razonable es que se venga aquí porque nos pega los dos. Cuatro. Dos, tres y cuatro. Estamos, eliges tú, está a más distancia. ¿Elijo yo a quién ataca? Sí, ¿qué pasa? Hombre. Pues que te ataque, ¿no? Venga. Le movimos aquí, que es demasiado. Sí. Los dos sería lo razonable, pero yo no sé. Pues te ataca. Y tengo agilidad 3. Y tengo 2. 2 dados. Y me da cuánto daño hace con la flecha. Sí. 1, ¿no? 1. Ya empezamos, ya empezamos. Qué pesadilla, qué pesadilla. Venga, pues sucesos no hay, te toca. Me toca. Pues voy a atacar. Me muevo uno y le ataco. Combate por favor, ¿no? Sí, creo sí, que tengo que tirar por favor. Dos. Venga, venga. ¿Estás nerviosa? Sí, porque has dicho, están mirando algo. Un éxito. ¡Toma! Y tú tienes muchos éxitos. Mm. Pues nada, mucho menos. Me cargo al caníbal. Me pongo un punto de prestigio. Y ahora he hecho una, tres, cuatro y necesitaba un punto de acción para cogerlo, ¿no? Sí. Pues gasto un punto de acción. Cinco. Y seis. Pues, la punta es manera de que te vea hundir otro barco, ¿eh? Como te quedas así. Te vea hundir otro barco. Vale. Me toca. Venga. A ver. Estás ahí en medio. Ya, es que. Estaba en medio igual, no sabía. ¿Deja pasar? Sí, sí, sí. Dos, tres, cuatro, cinco. Venga, voy a entrar. Venga. Y cinco. Y cinco. Esa no está. Tenemos que mover el tambor. Así. Me coloco. Nada, entonces. Bueno, pero lo voy a mover, ponlo, porque está muy pegado a este. Me lo cargaré, que me conozco. Vale, pues ahora hay que tirar enemigos. Hay que tirar un dado de 6 y de 1. No. Un 1 es un maldito. No, perdón, un caníbal. Un caníbal, vale, pues ponlo ahí. Tiene que estar en la entrada contraria más alejada. Sería aquí, ¿no? Yo creo que hay más losetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para ir al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene más posibilidades. Pues ya está. Ya se acabó el turno. Sí. ¿Turno de enemigos? Sí. ¿Se nos ha olvidado? La brújula para marcar esto. Ah, vale. Da igual. Avanzamos el destino, que hemos descubierto una nueva localización. Vale. Turno de enemigos, cogemos otra vez la tarjeta del caníbal. Ataca a distancia y al más cercano, que eres tú, porque eres el único que está en la losa. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Sí. ¿No? Sí, sí. Venga, para. Tira dos a distancia. Y tiene alcance tres.
5 y 1. Pues nada, venga, ya vamos por la mitad de vida. Vamos a ir. Pues me tocaría a mí. Bueno, eliges, tú tienes la iniciativa, eliges si quieres que vaya yo o que vayas tú. Hombre, pues... en este caso ve tú, estás más cerca. Vale, pues le disparo la pistola. Que son dos puntos de acción. Acuérdate que a distancia... Ya, ya lo sé, es que cuerpo a cuerpo con no sería la oportunidad, ¿no? Ya. Bueno, no tengo puntería, puedo relanzar un dado. Venga. Estoy sobrado. Estoy muy sobrado. He gastado 2 puntos de acción. Madre mía, hermoso. Me gasto 1 punto de destino. ¿Por qué? ¿No te quedan puntos? Sí, pero es que no me da para lo que quiero. Ah, vale. Perdón. Porque me quedan 4. Sí. Es que me da... Me gasto 1 punto de destino. Sí. Y recargo la pistola. Vale. Y vuelvo a atacar. ¿Esto da opción más de 2? Venga. Relanzamos por la puntería y ¡no hay manera! Vale, y me quedan 2. 1 y 2. Me voy mirando la pistola. Está lleno de sal esto. Ay, por Dios. Vale, me toca a mí. 2, 3, 4. No, no, está ya con la 1, pues espera, porque estoy yo. Ah, tienes que hacer 1, 2, 3, 4. Y no tengo para atacar a distancia. Voy a explorar a ver si consigo algo. Pues bueno. De inteligencia 4. 3. Estamos en la isla esta. Sí, pero la tirada es de inteligencia 4, decía. Ah, sí, como que eso más o menos. Por los pelos, ¿eh? Porque estamos naufragados. ¡Una trampa de pinchos! ¡Recibo una herida! ¡Toma! Voy a explorar, voy a explorar. ¿Estás riendo de mi desgracia? No, 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 no. No, no, capitán, capitán. O mi capitán, capitán. O capitán, mi capitán. Mientras yo saco la sal de la pistola, veo este hijo. Estamos apañados. Y había gastado 2. Has gastado 2 y no has hecho nada más. Vale. Que 2 puntos de acción más bien empleados, ¿eh? 1. Esto no es piratería, esto es alguien más cobarde. Por lo perdona, te acabas de reír de que me has hecho una herida. Sí, ya, sí. Sí, no te digo que no. Si no es por negarlo. Sí, no te lo niego. Pues le toca al caníbal. Le toca al caníbal. Que evidentemente se va a mover. Claro, y me va a atacar cuerpo a cuerpo porque ya está ahí al lado. 4. Vale, cuerpo a cuerpo. Yo no tengo armas. Déjame las instrucciones para, porque para defenderme imagino que creo que es lo mismo. Con mi fuerza y ya está. Un personaje sin armas de combate cuerpo a cuerpo equipada en alguna mano y que se defienda del ataque de un enemigo lo hará con un dado de 6. Pues... otro complicado. Bueno, pero no es posible. Yo ataco con 2. Tengo que sacar un 4, un 5, un 6. Yo ataco con 2. Ya, pues. Así que... ¡vamos, John Sullivan! Un 3. Vale, gracias. Un 6 y un 5. Pues nada, otra... ¿Cuántas heridas hace esta por poco? 1. ¡Vamos, casi, casi! Vale. Voy a empezar yo, vale, voy a matarlo. Vale, vale. Hago 1, 2. Ya está.
y voy a atacarlo. Vamos para allá. Uf, dos. Uf, uno. Y tú, uno. Así que nada, no consigues matarlo. Y me he movido dos. Uh-huh. O sea, y dos, puedo volver a atacarle. Sí, tirando un dado menos. Vamos a intentarlo. Bueno, ¿puedo volver a atacarle? Necesito tres puntos de prestigio. Ah, es verdad, el segundo ataque son tres puntos de prestigio. No puedo. No puedes. Tú me te puedes gastar algún punto de prestigio. Tampoco para tenerlo que acumulado. Es decir, que tienes que tocarlo. ¡Capitán! Quedan muchas rosetas y muchos objetivos. ¿Has? Puntos de prestigio para conseguirlo. No se puede. Chavo, por ejemplo, el ron que te permite utilizar una carta, ¿no? Tú vas a estar cantando. Vale. ¿Y tomar aliento? ¿Qué te daba? ¿No te daba uno? Sí. Ah, sí, te daba uno. Pues me sonaba que sí. Si parecías avanzarla esta. Sí. Hacíamos avanzar y no podíamos hacer nada más en ese tiempo. No, tú, de hecho ya no lo puedes hacer. No, porque... no, digo en el caso de que no se podía hacer nada más en ese turno. Venga. Sí, no. Vale. Sí. Es que a ti como... Es que te puedo hacer daño. No te hagas mentir. Y tienes que recargar y atacar tú. Y recargar son... No, nada más ahí cuerpo a cuerpo no puedo, tengo que además moverme. O sea que tienes que separarte. Sí. Buah. Venga, va, gasto. Venga. Vamos allá. ¡Ah! Uf, casi se nos cae de la mesa. El grito ha sido porque el dado está en el borde de la mesa. Ha sacado un 4 y un 6, aparte del 2. Vale. Y él ha sacado un 4 y un 3. Es un éxito nada más. ¿Cómo está? Pues lo mato. Ah, antes no hicimos una cosa, ¿eh? El muerto. Es no pusimos los muertos, lo voy a poner. El primero sí. Pero en el otro, ¿verdad? No. ¿El primero en la primera lo sé también. Ah, no, digo aquí, en esta. No, ahí no. Pues como no nos hemos ido del todo, pues... Vale. ¿Y los dos que tenía sin gastar de antes, los sigo teniendo? ¿Los dos qué? Los dos puntos de acción. Sí, claro, porque... Es... No, porque es hasta tres. Entonces he gastado uno esta, digamos. No, a ver. Si tú gastas un punto de prestigio, puedes hacer una acción de hasta 3 puntos de acción. Ah, vale. O sea que me queda. Te quedan los que no hayas usado, pues los sigues teniendo. Vale. Pues entonces... Voy a... Voy a registrar aquí. Voy a registrar el de atrás. Que es cero. De menos mal. Y ya lo sé, está. Vale. Ahora sería fase de gratuito. Que me importa empezar ya. Sí. Uno, dos y registro. Tres. Dame tres monedas. Muy bien. Pues he gastado 3. Pues los otros 3 se cargo la pistola.
Vale. Sería turno de enemigos, que no, no hay, hay, así que... Te lleva para allá. Sí. Vamos para allá. Vamos a ver... 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Uh-huh. No puedo hacer más. No sé, no voy a llegar. Hombre, puedes correr. Ah, bueno, sí, claro. 7, 8... Sacando bien, a ver. Y 3. Esa es de las buenas. Sí, claro. Cuando voy yo, saco de las buenas. Y 3. Está de acuerdo. Voy a subir esto. Sí, eso. ¿Así? ¿Te gusta? Sí, sí. 7 y 8, ¿no? 8 y podría moverme más. Los pasos, los pasos. Voy a ver primero qué, por su permiso. Y 13. Otros 5 puntos de prestigio, ¿vale? Un caníbal distraído está cortando un poco de leña con un hacha. Vamos a coger un caníbal. No va a hacer falta. Va aquí, ¿vale? Aquel que registre su token de enemigo caído recibirá una carta de hacha. Objetivo 1. Vale. Bueno, sí. Vale. No sé, me acaba de surgir una duda. Pues en el otro ponía el candil objetivo 4. El candil lo mismo es un objeto. Sí, que ahora la duda, ¿sabes? Porque el hacha sí es un objeto. Es que aquí no quiero mirar, porque si miro. No puedo mirar y barajar. Sí, puedes mirar y barajar. Mira, a ver, porque lo mismo estamos perdiendo, estoy perdiendo gema algo preciosa, que tengo ahí. Emboscada, ron. ¿Sabes? A lo mejor sirve de algo. No. Claro que en esta no ponía una carta de candil. En la otra sí ponía una carta. Si es que no hay nada como leer. Te quedan 4 puntos. Me quedan 4 puntos de movimiento. De movimiento. Es que si me va a atacar, por lo menos que me ataque cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Y una distancia que no me puedo defender, por lo menos. A mí me surge ahora una duda. Sí. Y es, estas losetas que ya hay caníbales y demás, ¿hay que sacar enemigos? No lo hemos hecho. Cada vez que decía no, tal. Porque eran especiales y te dicen concretamente bueno, lo que hay. Entonces no tienes que sacar enemigos. Vale, estoy estando otra vez ahí. Porque las losetas especiales dicen concretamente. Entonces voy yo, ¿no? Venga. Gastar puntos de prestigio no era una acción. No. A ver. 1, 4, 5 y 6. Sí. Sí, no, si corro no puedo parar. Tengo que correr. Bueno, por lo menos no te ataca a ti. Ya, pero yo estoy más cerca. Pues... me ataca a mí. Venga, pues vamos a correr. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tengo que hacer las piezas aquí. Sí, porque si no estarías a lo mismo. Y yo elijo. Bueno, te ataca cuerpo a cuerpo en el caníbal, ¿no? Venga, tú. Nada, no, salgo, ¿no? 5 y 3. 5, 4 y 3. Tiene un éxito. Y tú tienes 2. Así que nada, no consigues hacerte bien. Bien. Cuánta enquín. Me toca. Me voy a pegar. Venga. Aquí donde me ves. Así, sin más.
5 y 4. 5 y 1. Bien. Pues me lo cargo. Y la ficha de hombre muerto es la que tengo que registrar. Como veis, sigo aportando un montón a las aventuras. Me paseo por la isla, básicamente. Bueno, cada pueblo es más bonito, estas palmeras. Vale, entonces gasto, he hecho 2 para atacar y voy a gastar 1 para registrar. Vale. Y te doy. ¿Y no me das lo que tengo? En... Te dirás, ¿no? No sé si estoy ya. Vamos a ver. Es que lo he matado. Claro, le quitas el hacha que estaba el hombre ahí cortando leña. Pues era de mis objetos iniciales, así que está bien. Hacha. Me lo voy a poner en la otra mano. ¿Movimos esto cuando sacamos la otra? No. Hay que moverlo. Vale. Genial. Pues me son 3 puntos. Voy a seguir explorando. Voy para arriba, ¿te parece? Venga. 1, 2. Y 7. ¿Tiene también algo especial ahí 7? Sí. ¿Cómo llegado al final? Digo yo, no bueno, sé. Bueno, hay que verlo, hay que verlo. Vamos para allá. A ver. Playa. Hemos encontrado la playa. Boteando el horizonte se divisa algún tipo de navío. Si pudiéramos llamar su atención de alguna manera, podríamos escapar de esta isla. Mientras alzamos nuestras voces en un vano intento de llamar la atención del navío, unos tentáculos se aproximan de él. Bueno, pues bueno, tú tienes 2 armas, ¿no? Tienes una hacha, para, es algo, joder. Si todos los personajes están en esta loseta, sin enemigos, y tienen en su poder todos los objetivos. Encima no podemos entrar. Pueden usarlos, que es un punto de acción, para escapar de la aventura. Ojo, para realizar un gran fuego y escapar de la isla vas a necesitar 3 cartas de rol. Una vez que los personajes han usado sus objetivos, la aventura finaliza y los personajes escapan de la isla, recogidos por el navío que ha visto la columna de humo y el fuego creado. Pasas directamente a la fase de punto. Vale, nos queda, ¿no? Todavía no. ¿Cuántos? Tendremos que ir por otro lado. Bueno, voy a poner los... ahí. Los... muerdebotas. ¿Qué van aquí? ¿Qué? ¿Vale? Vale. Bueno, pues entonces tenemos que venir aquí los 2 y no tener enemigos, o sea que tendríamos que matar. Bueno, pero eso déjalo que nos sigan. Le damos esquinazo, ¿vale? Vamos por ahí correteando y ya volveremos. Se mueven 3, ¿vale? Por tu conocimiento. Vale, se mueven 3, atacan combate cuerpo a cuerpo y un ataque con éxito deja al personaje aturdido. Encima te hacen herida y te dejan aturdido. Vale. Sí. Y dan 2 de prestigio. Bueno, pues entonces tenemos que ir a buscar más cosas, está claro. Sí, porque ¿cuántas son las especiales? Pues nos quedarían... Ya hemos sacado la 13, la 3 y la 4, ¿no? ¿Y la 5 no era? No. Vale. Entonces nos queda la 8. ¿Solo? Pues hay una pila, ¿eh? Venga, va. Sí, y necesitamos... Y necesitamos ron. Sí, tenemos que explorar por ahí porque necesitamos ron. Sí, enoja esto. Venga, va, acaba tu turno. Bueno, pues vamos a ver. Entonces... Bueno, yo había entrado en mi punto. Entonces eran 2, 3... 4, 5 y 6. Estabas aquí, hombre. Sí, pero he hecho 2 de atacar. Ah, vale. 1 de 4, 5. Registrar. Ah, vale, y 6, sí. Pues mira, ahí está. Me toca, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues voy a explorar. Vale. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver. Carne de sirena.
Úsala y tira un dado 6 en esta tabla. De 3 a 6, descarta todas tus heridas. O sea, voy a usar, ¿cómo crees que la voy a usar? Bueno, espérate, de 1 a 2 recibes una herida, me mataría. Esto es para valientes. Vale, he gastado 2 por explorar. Usar, que es una, me voy a comer la carne sirena, a ver qué pasa. 5, me curo todas las heridas. Muy bien. Y hemos gastado 3. Me quedan otras 3. 1, 2 y 3. Ya está. Pues turno de enemigos. ¿Has movido la loseta? No. La loseta era un destino este. Sí, perdón, me refiero a la loseta. Pues me atacan. Sí, ¿no? Los enemigos te atacan con más de cuerpo a cuerpo, pues ganas teniendo. Avanza aquí y te ataca. Te tira 3 dados. Vamos, vamos, vamos. Uf, y saca 3 éxitos, si no me equivoco. Tu agilidad es 3, ¿no? Y yo 2. Y tú 2, así que te llevas una herida. Una herida. Y el otro avanza. Y me ataca también. Ay, si me ataca, ¿no me quedaba aturdido? Ah, es verdad, te quedabas aturdido. Sí, pero aturdido te puedes defender. Vale, o sea que hay que tumbarla 2. Para indicarlo. Bueno, 2 y él también. 5 y 5 porque el tren no vale. Pues nada, pues este no te hace nada. Pues aquí pasando el rato. Yo voy a seguir parando. Hace bien. No, venga, tienes que elegir tú. La que manda. Vale. Yo ahora para desaturdirme. Tienes que hacer una tirada de fuerza 4. Aquí Esther estaba por aquí, ¿no? Que animo. No, eso no es. ¿No era levantar la cosa? No, de ahí la. Oh, perdón. Eso me pasa por no mirar. Creo que era fuerza 4. Fuerza 4, al principio de tu turno. Vale, se permanecerá en ese estado hasta su siguiente turno. Deja tumbada la miniatura para enfrentar su estado. Un personaje o enemigo aturdido solo podrá defender. Entonces fuerza 4. Una tirada de fuerza 4. Si la fallas, pues te quedas ahí aturdido y no haces nada en tu turno. Vale. Pues voy. Y si me quiero ir, tengo que hacer un separarse. Claro que no puede. Pero si me levanto. Tienes que hacer una hasta de separarte para poder salir. Eso, pero una por cada. Creo que no, creo que era. Era un por cada tipo. Por el más fuerte que hubiera o algo así. Le tengo aquí mirando todo. Pues voy a aturdirme y intentar separarme. Con varios enemigos adyacentes solo se realiza una tirada enfrentada contra el enemigo con mayor valor de fuerza. En este caso son iguales. Vale. Pues venga, intenta ver si te quitas el aturdimiento. Sí, porque si no me van a seguir dando aquí. Vale, fuerza 4, ¿no? Uh-huh. Vamos allá. Ahora tengo que usar 2 puntos de acción, que es agilidad contra fuerza. Tu agilidad contra la fuerza. Mi agilidad. Fuerza 4. Tiene un éxito. Y tú. También, ¿no? Sí. Mira, yo el empate. ¿El empate de pruebas? No, el empate en este caso no sé. Yo creo que tienes que entrar. Tiene éxito, se alejará una casilla. En el caso contrario, deberá permanecer en esa casilla con la posibilidad de intentarlo otra vez si dispone de suficientes puntos de acción. En caso de empate, yo no lo considero que lo haya jugado. Vale, pues entonces. No puedes intentarlo otra vez. Suficientes puntos de acción, así que lo intento hacer. Wow, 2. No sales de ahí. En la vida. Sabías que alguien va a intentar a lo mejor atacarle tú. Vamos, es que tiene 4 de vida, ¿eh? No. Pues me quedan 2 puntos de acción. Pero es que no me voy a poder mover. Pues ataca. Hombre, pues lo dejas herir. ¿No había que matarlo de una vez?
que ya me hago un lío con un... Vale. Y ahora has pensado 2 puntos de daño. No, vaya, venga. Toma de cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, voy a sacar la antena. Venga. Se enciende que no hay. Oye, para tirar tan mal tus dados, que bien tiran los del enemigo. Es lo que tiene. Pues nada, ahí me quedo. ¡Qué chungo está! Vamos para allá. A ver. Te voy a ayudar, porque si no, lo que pasa es que te voy a ayudar empujando. ¿Qué dices? Claro, es que si no, como le disparo. Ah, vale. Encima me va a empujar. A la no playa. Puedo, no puedo, ¿sabes? No, entonces, ¿sabes? Quedarme aquí, empujarte y desde aquí puedo disparar a cualquiera de los dos. Lo que pasa es que no les mato, claro. ¿Quieres que me haga eso? No sé qué quieres hacer. Ay, pues eso es una opción. Dejar a uno, con suerte, con 2 de vida. Que si tú te ves capaz de seguir, si me deja KO, luego me puedes venir a reanimar. Claro, bueno, sí, también depende de tener estos puros, no lo llevo. Tengo que detener, ¿sabes? Si no puedo... Ah, es que no lo sé. Bueno, en mi turno puedo gastar un punto de prestigio para que tenga... Creo que me matan, Sí, 1. La I2. Puedes todavía empujar el tablero. Sí, esa es mi ancha. Pero es que me tiene que coincidir. Que es que no me coinciden las entradas. Tú quieres que no suba, pero es que no me coinciden. Ah, que no. Tengo que seguir subiendo. Y tú vengas a subir y yo detrás. Podemos llegar hasta la otra punta de la mesa. 2, tiro dado. A ver cuántos enemigos me salen aquí. 1. Un caníbal. Porque todavía no tenemos todos los objetivos. Nos falta la I. 6, ¿sí? No, no, está aquí. Está aquí. No, que está aquí. Ah, quedan 2. La 6 y la 8. Ah, bueno. Dame joder, el enemigo. ¿Has movido los...? No. ¿Te doy cuál? El caníbal. Ah, el caníbal, sí. Perdón. Si me has alejado, pues era aquí. Sí. Y he gastado 2, ¿no? Hemos dicho. Sí. Voy a explorar. Que serían 4. Trampa de red. Supera una tirada de agilidad 4 y madre que la liamos. Venga, tú puedes. O quedarás aturdido hasta que superes. Madre mía. Agilidad 4, tiro 3. ¡Vamos, John Sullivan! Ahí está, superada. No ha pasado nada. Qué susto, madre mía. O sea, que te hacía falta que yo estuviera así de mal para tirar bien. Claro, me he venido arriba. Pues he dicho, ah, sí. No soy el único inútil en la isla. He hecho 2 y explorar 4. Me quedan otros 2. Pues 3 y 4. Para no me pueda disparar. Y luego entro yo en el punto de disparar. Vale. 2 y 4. Ya. Sí. Pues fase de enemigo. Bueno, vemos este primero que es más fácil. ¿Este bueno. Cuánto se movía? Sí. 1, 2, 4. 3 y 4. Vale, y le toca a los otros. Pues empezamos por este de aquí que te va a atacar. Son un éxito. Vale, no te hace nada. El otro. Bien. 5 y 4 son 2 éxitos y tú otros 2. Pues nada, no te hacen nada ninguno de los dos. Bien. Tú dices, ¿quién va primero? Vení arriba.
Yo quiero quitarme de ahí, a ver si puedo. Pues intenta separarte. Eso voy a intentar. Pues venga. Voy a intentar, pero ya no sé cuánto tiempo. Era agilidad contra fuerza, ¿no? Uh-huh. Venga. ¿Qué dices? He sacado dos éxitos. Yo no. Ni tú ninguno. Otro. Venga. ¿Qué dices otra vez? Lo mismo. Te queda el último intento, por si quieres insistir. Pero ya te va a dar igual. Sí, ya me da igual, ya ataco. Tenía que haber empezado atacando, no sé por qué me empeño en irme, sino... Sí, haber hecho dos ataques y luego te piras, o lo intentas separarte, ¿vale? Ya, bueno. Ataca, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Venga. Al de la derecha. ¿Estás en serio? Pues me has pasado tu suerte. Parece, sí. Lo que tiene la estadística. Dos éxitos y tú ninguno, así que nada. El vigía te mira desde aquí, se asoma así, te la llama y dice, pues todo para algo. Vamos a ver. Una, dos y disparo. Pensé que te sacaron 5, un 6 para este. Vamos, ahí está, ahí está. Sí, señor. Hemos matado a alguien. ¿Cuánto prestigio da esto? Uno. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Cuánto tienes tú? Uy, te estoy pillando. Uno, dos y dos, cuatro. Venga. Pues 5 y 6, ahí va. Y ya está, ¿no? Sí, ya está. Turno de monstruos. Turno de recibir, quiero decir, perdón. No lo he dicho bien. Atacas. Siete monstruos. Ah, vale, voy a defender. Vale, vale. Ah, vale. Lo único que aspiro en esta vida es a defenderme. Te atacas primero. Venga. Ha sacado un éxito. Dos. Vale. Y el otro. Un éxito. Ya me venía arriba otra vez. Combate de manco, ¿eh? Sí, la verdad es que es un poco absurdo. No, voy a empezar yo el turno y lo voy a matar. Venga. Venga, el de la derecha. ¿En serio? No tiene un éxito tú, ninguno. No sé. Vale. Primer ataque. Voy a atacar al de la izquierda. Creo que es el de la derecha. Que no. Tipo un dado menos que con la mano. Mal. ¿Ala? No, sí estoy atacando con la mano. Se ataca al de la izquierda. Pero con mi mano buena. Vale, pues entonces si repites ataque, tiras un dado menos. No, gasto un punto más de prestigio. Y tiras un dado menos por repetir. Repite ataque con la misma mano con un dado de 6 menos. Por eso te digo que intercalar, ¿sabes? Atacas con una mano a uno, con la otra al otro. Ah, vale. Y puedes volver a atacar con el otro y ya, ¿sabes? No tienes esa... Pero es que este solo lo hace mal. Vamos, tira los dados. Pero... Pero si no repito el ataque al mismo que cambio de objetivo, sí puedo hacerlo con la misma sin penalización. Si en vez de atacar a uno, ataco al otro, ya no estoy atacando al mismo, puedo hacerlo sin penalización. No, pero es que no es que ataques al mismo, es si repites el ataque con la misma mano. El ataque con la misma mano. Repite ataque con la misma mano. Entonces, si tú quieres pero atacar. Pensé que era el mismo. No, si tú quieres atacar con la misma mano a uno o a otro, en el segundo tienes penalización. Bien. Lo único que si tienes dos, pues ataco con esta, ataco con esta otra, luego ataco con esta y me quito la. O haz otra cosa y luego le atacas otra vez. Yo juraría que en la otra yo ataqué a uno, luego ataqué al otro, luego volví a eso, sin penalización. Claro, porque la has intercalado. Pero porque. Pero ataqué con la misma mano. Pues está mal, si es con la misma mano. Segundo ataque. Repite ataque con la misma mano. Con un dado de 6 menos. Sí, pero mira. Lo miro. Pues entonces me voy a intentar ir. Otra vez. Es fuerza, ¿no? Tiro yo. No lo es. Que además no puedo pasar, ¿eh? O sea, que no puedo ni siquiera intentar ayudarte porque no puedo pasar.
Es que no me puedo mover. Si quisiera ya me habría movido, pero es que no puedo. Ya, ya. Pues venga, voy a atacar con el hacha al de la izquierda. Con los dos que me quedan. Pero el hacha... Es otra mano y es otro bicho. Pero es la mano izquierda, tiras los dados. Un éxito. Estoy condenada. Pues sí, pues sí. Bueno, pues yo mientras que tú miras eso, registro aquí. Vale. Dame una moneda. Una moneda. Y he gastado una, ¿no? Vale, voy a explorar otra vez. ¡Qué horror! Eso suena un poco... Arma grave. Abandonada. Realiza una tirada de un dado de 6 y recibe. Oh, ¡qué guay! Lo voy a tirar a ver qué es lo que me he encontrado. Un 4. Un hacha, mira. Porque hicieron una acción distinta en medio de los ataques. ¿Qué razón tienes, no? ¿Qué he dicho yo? Un hacha. Un hacha. Vale, y estoy condenada. Gastado 3. Oye, que yo te espero en la playa, ¿eh? Ya vas viendo todo. He gastado 3, 4, 5 y 6. Ya voy para allá, ya voy para allá. Bueno, espera, no. Estaba... 4... Aquí, ¿no? Estaba... Ya. Vale, he gastado 3. Voy a gastar las otras 3 en cargar el mosquete. Porque no lo llevo equipado. Voy a cargar. Vale, venga. Tú dices quién va primero o quién no. Ahora mismo, es que he explorado y me ha salido que me entró una arma abandonada. Entonces estoy abandonado y dependiendo de lo que saliera consigue una cosa buena. Está guay la carta esta, mira. Con un 6 una pistola cargada, con un 5 una espada, con un 4 un hacha y un 3 una granada. Ya me podía haber tocado. Tienes dos armas ya. Pero estoy ahí. Yo solo tengo 3. Tú decides, capitán. Capitán, mi capitán. Para ser capitán no te veo muy diestro. No, ya te lo digo yo. Bueno, pues bueno. Puedes insultar, pero tienes adyacentes. No nos hemos acordado. Sí. Voy a atacar. Voy a atacar. Venga, el de mi izquierda. Por variar, porque siempre ataco el de la derecha. Vale, se tira antes. Venga, vamos allá. Un éxito. Bueno. Me venía bien, arriba. Bien, bien. Me venía bien. Arriba, hombre. Un 6, un 5 y un 4. ¿Le haces cuánto daño? 2. ¿A este? Al de la izquierda. Y tiene 4 de vida, ¿no? Sí. Vamos a repetir el ataque. Y gasto un punto más de plástico. Porque voy a atacar con la misma arma. ¡Eh! 6, 5. Uno solo. Sí que la has matado. ¡Lo he matado! ¡Yuhu! Oye, no me den las heridas. ¿Qué pasa, no? Perdón, se nota mucho. No, si te mueres. Más uno que mato. Y me da 2 puntos de prestigio, ¿no? Sí. No hay mal que por bien, ¿no? Y me quedan un punto. Eso voy a hacer. A ver. Quiero verlo. Espérate. Uf. Eres. Lo tienes, vamos, nerviosito perdido. Eres tan feo. Que tu madre te ha echado de la mar a tierra por no verte los tentáculos. Toma. Un dado para cuando te ataque. Bueno, ponte uno de los tuyos. Bueno, yo me sumo a uno. Me... Vale. Tu enemigo, pues te ataca, ¿no?
criatura infernal, voy a añadir criatura infernal. Vale, te dije. Un éxito. ¿Pero eso qué es? El ataque. ¿Pero por qué me ataca? Si no es su turno. ¿Ah, no es su turno? No. Ah. Me he guardado mi dado de defensa, pero yo he hecho. Ahora te toca. Ah, me toca a mí. Bueno, como ya veo que ya se quedan controlada. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, vamos a ver qué sale aquí. La 15. La 15 tampoco es. Quedan solo dos, seis. Tenemos que conseguir el rol y tener todos los objetivos, ¿no? Sí. Sí. Todos los objetivos para poder usar. A ver, ya está 4, 5 y tiro el dado a ver quién sale. Un 5. Un 5. Ah, un 5 de... De enemigos. Un maldito. 5 y 6 son malditos. Me quedaría otro punto de acción que no sé. Podríamos nada más. Esto ataca cuerpo a cuerpo nada más, ¿no? Este ataca cuerpo a cuerpo. Sí, solo cuerpo a cuerpo. Sí. Y se mueve. Cinco. Cinco. Es que es un mono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es que es un mono. No, me voy a quedar ahí. 4 o 5, ahí no me va a poder atacar. ¿Y si hace 5? Se ataca poco a poco, da igual. Ah, vale, perdón. Sí. No, me quedo ahí, me quedo ahí. Me quedo ahí para que se acerque y no me va a hacer nada. Vale. Ya le meto un tiro, supongo. Vale, puedes cambiar equipo con un punto. Pero digo por si te interesa. Es que hace el mismo daño, la pistola ya hemos que hace el mismo daño y como se va a acercar aquí o aquí le tengo el alcance. Vale. Y es que este me ocupa las dos manos, entonces tengo que soltar el hacha también. Vale, no, yo era por si acaso. En principio. Venga. Pues turno de enemigos, ahora sí que venga, sí. Venga, va, pues este que es fácil. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Y cinco. Y el otro te ataca. No. Y el otro me ataca. Que tengo tres y uno que tenía. Ven aquí, sardinilla. Uf, dos éxitos. Yo también. Sí. Estás librado ahí por los peritos, ¿eh? Tú decides. Yo decido. Voy a empezar yo a ver si hago algo con este señor. Voy a atacarle. Vamos allá. Un éxito y tú también. Es que no sacar la misma tirada. Sí. Dicho avanzar esto, ¿dónde sacar la última? Sí, bueno. Ya, pero yo no quito dado. Venga, me quito un dado y vuelvo a atacarle con la espada. 6 y 3. 5 y 3. Pues ya solo me queda un punto. Pues le voy a insultar. Por lo menos para ganar defensa. Venga, insultale. Es que no se me ocurre. Venga, eres una criatura tan asquerosa que cuando abra tus tripas y esparzan tus entrañas por el suelo se van a ver mejor que tú. Voy a insultar y se cree un libro. Venga, anda, coge tu mano. Vale, insulto. Hombre, hay que ser creativo. No, ya, sí, sí, vamos, pero. Perdona. Vale, vale. Mi lobo de mar es así, no sé cómo es tu vigía. A lo mejor tu vigía dice tonto, ¿sabes? Ya lo verás cuando insulte. Ya lo verás. Bueno, ataco aquí al maldito este, le voy a meter un tiro con la pistola. ¿Cuánto tiene esto? Tiene 4. Sigo con la pólvora mojada. Cachis, 10. He gastado 2 puntos. ¿Cuánto tiene esto de vida? 2. Sí. Voy a equipar el mosquete.
que es 1, he gastado 3 y le disparo con el mosquete. Ay, espera, espera. Que como tengo puntería puedo retirar un dado. Ah, pero eso es con el mosquete, ¿no? No, el mosquete es que me da... Ah, no, que es tu personaje, claro. Es verdad. Nada, falla. Ahora sí, me equipo el mosquete. Uf, por matarlo. ¡Vamos! 5, doy. Y lo mato. ¿Cuánto prestigio da esto? El único que da 2 es el... Tampoco hace falta que me lo digas con tanto desprecio. Y tengo esto descargado. Vale, entonces he atacado 2, me he equipado 3, 5. 6. Bien. Ahora fase de enemigos. Así que voy a coger mi dado adicional. Y te ataca. Que me he ganado mi insulto. Tanto insulto te puedes alistar. 2. 3, ¿no? Sí. No me hace nada. Voy librando por los pelos. Qué suerte. Tú dirás, capitán. Voy a atacar. Venga. Voy a atacarle, venga. Vamos allá. 5, 4 y 3. 2, 3, 1. Haces 2. Hago esto. Pues venga, voy a atacarle otra vez con la misma. ¿Pero por qué no atacas con el hacha? Porque hace menos daño, no le mato. Esta si le doy, le mato. Sí, pero si no te arcalas, aunque le hagas menos, luego el ataque de la espada es con 3 dados. Luego, pero no te da, pues son 2, 4 y 3, 7. No te da. Uf, 3. Pues vale, te queda un punto de acción. Me queda un punto de acción. ¿Vas a insultar otra vez? Sí, claro. Venga. Saca papel y boli. Si es que es muy difícil disparar a un monstruo con tentáculos. Es más que nada bueno de pistolas, pero... No, y que insultarle y demoralizar a un monstruo no es fácil, ¿eh? Por favor. Eso me ocurre ya. Es que se me ocurre amenazar, pero hay que distinguir entre amenaza y yo. Pues diré feo. No, le voy a decir. Hasta he visto quillas de barco llenas de moluscos. Que tenían mejor aspecto que tú. Rugían. ¿Veis por qué me lo escogí yo, capitán? Un capitán que se acaba de insultar. Es que no es fácil. No, intentad vosotros insultar a un monstruo con tentáculos que no sabes ni siquiera si te entiende. Me toca, ¿no? Registro. 3 monedas. Dame 3 monedas. Te doy 3 monedas. Ahora, exploro. Y tú lo de mezclar los tokens, lo llevaré un poco. Voy a volver a cogerse esa función. ¡Bolsa de monedas! ¡Encuentras 5 monedas! ¡Dame 5 monedas! Bueno, que me las he puesto muy lejos. ¡Ostras! ¡Qué rico estoy, ¿no? Pues sí. Ah, solo me falta poder salir de la isla. 2, 5. Vale, he gastado 3 puntos de acción. Me quedan otros 3. Pues voy a recargar el mosquete. Te toca. Me toca... ¿No será que no estoy buscando ron, eh? Como un poseo. Me toca no, le toca al monstruo. Le toca al monstruo que se ataca. Me toca hacer. Cuidado de mi chup. 2. 1. Te pones su daño. No. Que vuelva a tirar un dado. Que yo puedo hacer que tiren un dado porque tengo un tramposo. Es un tramposo. Mucha vergüenza. Qué poca vergüenza. Vale, pues no me hace nada. No. Genial. Pues voy a atacarle, venga. Voy a atacarle. 3. ¿Eh? ¿Qué dices? Hombre, 2-6 es un 5. Sigue insultando, piratilla. Sigue insultando. Debería atacar otra vez.
1. Voy contando mis monedas mientras ella prepara un insulto, ¿vale? Voy a... No sé qué decirle. Más cachapas. Más cachapas no es un insulto. No vas a ver. Torcequina no es un insulto para un monstruo con tentáculos. Cuerpo estufa. Eso no, yo no te daría un dado con eso. Que lo sepas. Pues el amor de Dios, venga. Monstruo de agua dulce. Monstruo de agua dulce, venga. Vale. Oh, qué insulto, ¿eh? Perdona. Si más cachapas es un súper insulto. Hombre, cogete un dado. Y me toca, ¿no? Sí. Pues a ver, gasto una acción en equiparme. Punto de acción, gasto 3 en cargar la pistola. 4, me quedan 2. Pues entre moverme y eso vuelvo a explorar. Ay, que se me cae. Fallado. Sí, sí. Ya te digo que sí. Pues nada. Pues esa ha sido mi contribución. Te ataca. Voy. A ver si te mata ya de una vez. No. 1. Oh, 3. Vale. Tú dirás, capitán. Voy a matarlo. Ya, eso dijiste antes. Sí. 1. Nada. Otra vez. Venga. Nada. ¿Otra vez? Es que no puedo hacer otra cosa. Sí, si te hubieras separado, te hubieras ido hace no, media hora. No, porque tengo que matarlo. Pero da igual, dejas ahí que nos vaya siguiendo y ya cuando tengamos ocasión le metemos un tiro. Ya, pero es que no me puedo ir muy lejos, va a venir a por mí. Hombre, a ver, que se mueve 3 y tú mueves bastante más, ¿eh? Tampoco tanto. Venga, va. Eren, tan aburrido que no se te ha pegado ni el salero del agua del mar. Madre de Dios, venga, va. Ya estoy cayendo en picado. 2, 3, 4, 5 y 6. Voy echando esto. Sí, así. El monstruo te ataca, venga. Me cojo 4 dados. 1. Nada. Tú dirás, capitán, ¿quién va primero? Yo. Venga, voy a intentar apartarme primero. John Sullivan piensa que han matado al capitán. Tarda mucho, la han matado fijo o se ha cogido el bote y se ha alargado. Vale, pues venga, voy a intentar apartarme de él. Voy a intentar separarme y a las malas luego intento matarle. Claro, siempre separarte y luego. Vale, es agilidad, mi agilidad contra tu fuerza. Saco un montón. Yo. Pero es agilidad contra fuerza. Claro. Y yo tengo que hacer... Tú tienes que hacer más de 4. O sea, tienes 2 y yo tengo 3. Porque pues vamos a atacar. 1. 2. Venga. No te ha costado, santo cielo. Pues eso digo yo. Venga, apúntate el prestigio. No me has puesto cadáver. Ah. Fíjate que no te pago. Y me queda 1. No, me quedan 2.
he hecho dos y dos cuatro. Atacar, sí, te cambio. Pues voy a registrar en las dos. Esta que son tres. Y esta que son dos. Nos queda. No, nos quedan cuatro. Tenemos que cambiar. Es que tengo mucho dinero. Mira cuánto le da la conversión, no me acuerdo. Pero la de plata, 5. Vamos a mirar. 5 la de plata, 10 la de oro. Vale, pues toma una de plata. Dame dos de plata. ¿No quieres una de oro? No, una de plata. Y a mí me faltaba una. ¿Dónde perdí las monedas? Vale. Pues venga. Así no tengo tanto. Venga, entro aquí con una. La 11. ¿Son de las buenas? No. No. Porque la 11 era la inicial. No debería estar. Claro. Bueno, porque la dejé aparte. Pues entonces nos falta un. La 6. Esa sí es de las buenas. Nos falta entonces un token ahí, ¿eh? Porque cogí uno que no tenía que. Mezclarlo con los otros. Pues. 6. Leme, cuéntame sí, algo. Voy a leer. Sí, pero. Ah, aquí, claro, en la vida. Vale. Tiene 5 puntos de prestigio, ¿vale? Vale. Es el objetivo 2. Uh-huh. Tienes que sacar el objetivo 2, ¿vale? Que nos va a hacer falta. Entre los restos del naufragio han aparecido una caja con 4 botellas de ron. ¡Hombre! Que serán tuyas. Uh-huh. Si logras deshacerte del maldito que las custodia. Ah, eso está hecho. ¿Dónde? ¿Esto hay que ponerlo a un lado o no? Hay que ponerla aquí. Sí. Vale. Y aquí el maldito. Uh-huh. Un personaje puede coger, gastando un punto de acción, uh-huh, ¿vale? El objetivo, 2, uh-huh, si el maldito uh-huh ha sido derrotado. Recibe 4 cartas de ron que solo ocuparán un espacio de tu equipo. Porque sabes que no puedes llevar más de 3 cartas de equipo que no sean las iniciales. Vale. ¿Vale? O sea que aquí, si no se gastan, tenemos las 3 botellas. ¿Cuántas hacen falta? 3. 3. ¿Para el fuego? 3 cartas de ron. 3 cartas de ron y nos dan 4. Y nos dan 4. O sea, que puedo incluso gastar esto. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces entraba aquí. De todas aquí. Formas, hay que conseguir el otro objetivo. Ya va. Voy a disparar directamente. He gastado una en entrar, pues le disparo la pistola. Venga. ¡Vamos, John Sullivan! ¡Pero por Dios! Voy a retirar con mi puntería. ¡Vamos, John Sullivan! ¡John Sullivan! He gastado la pistola. Me quedan 3. Pues me equipo el mosquete. Y le disparo con el mosquete. Madre mía, venga, puntería, por favor. Pero si es con la misma mano, no tiene perforación. Claro, tendría que tirar un dado, ¿no? Y me dirían 3 puntos de prestigio, ¿no? Sí. Vale, para buscar lo que le he hecho. Así que sigues queriendo equiparte. Porque eso no lo habéis tenido en cuenta. Eso estaba mal. Sí. Me quedan 3. Recargo, gasto un punto de destino. Ah, bueno, no, que me he recargado, que es una acción en medio. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por los pelos, que malo soy, madre mía. Y ponemos aquí este caído. Y la pistola. Bien. Venga.
te has subido un punto de prestigio. Ay, no, es que como no estoy acostumbrado. Claro, no. No tiene eso, pero tú no tienes tanto. Porque los de tentáculos valían dos. Vale, entonces ahora toca turno de enemigos, que no hay. Ay. Así que volvemos a empezar. Voy a empezar yo. Voy a correr para allá, para ir contigo a por las cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Esa diagonal. Tienes esta aquí. Que no la había visto. Claro, que solo puedes entrar. Está bien. ¿Cuánto habías contado? 11, ¿no? Sí, aquí. Hasta aquí lo hace justo. Vale, esto Paco fue lo que hace. Bueno, si no llego, me voy a quedar dos. Necesito para explorar. Voy a intentar explorar. Si consigo cosas. De inteligencia 4. Gema preciosa, consérvala hasta el final de la aventura para ganar 20 monedas. Venga. Yo nada más que consigo monedas. Calla, hombre. Vale, esto para cogerlo, ¿qué hay que hacer? Una acción. Es una acción. Es una acción. ¿Te pones al lado? Al lado, ¿no? Sí, vale, adyacente. Pues, vale, me muevo una, registro este, dos moneditas, dame dos monedas. Dos monedas, toma. Dos moneditas más. Y ahora cojo el ron. Venga. ¿Cuántas cartas ha dicho? Cuatro. Cuatro de ron. Una. Sí, yo sé tantas. Mejor está en el equipamiento. Es que son de ahí, a lo mejor, ¿no? Sí, será. Dos. Tres. Y cuatro. Hay que meterle la baraja. Bien, ¿no? Sí. Úsalo para recuperar todos tus puntos de destino. Descártalo. Pues muy bien. ¿Hace lo mismo que la otra? No, esta solo te permite recuperarlo. He hecho dos. Tres, porque me he movido una casilla. 3. Pues voy a usar el ron que tenía. Serían 4. Y recupero un poco de prestigio. Sí. Y me quedan 2. Sí. Un momento. Bueno, y de hecho, ¿esta necesitamos cuántas has dicho? 3. 3. Separar así. Vamos a ver qué puedo gastarme. Venga. Yo ya. Tú ya, así que falta el monstruo. No te veo. No te veo nada. Te toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para allá? Sí, ya me gusta ir. 11. No, puedo quedarme en 10 y explorar también. Sí. Aunque tengo ya. Bueno, este contaría como mi equipo inicial. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí. Aunque lo haya conseguido. Entiendo que te puedes llevar una espada, una pistola, un hacha y. Pues voy a intentarlo, a ver si puedo. Visión tormentosa. Este no lo hemos movido, bueno, vamos a sacar el último 7 años. Pierdo un punto de acción permanente hasta que gaste un punto de destino para descartar este efecto. Pues ahora ya sabes. Pues venga, me muevo una para arriba, a ver que el 7 no sale. ¡La 8! ¡Por fin! Sí. La 8. Bueno, estoy dado un poco igual. La entrada la tiene aquí. Ah, aquí. Entonces, si va a salirme aquí un enemigo. Sí, aquí está.
Me quedan 5 puntos de acción. Venga, vamos allá. Hay 8. Está claro. Esta da 10 puntos. ¿Vale? De prestigio. En el centro de la poza, una especie de chamán trata de ahogar a un hombre bajito y pechoncho como si de un sacrificio se tratase. Voy a utilizar... Necesitamos el token 5, ¿vale? Token 5 que se pone aquí. ¿Vale? Uh-huh. Vale. Este no es un caníbal, es Samar. Y tiene esto, ¿vale? Ah, tiene ahí unas estadísticas. Ahora te lo enseño. Vale. Este enemigo no se moverá de su casilla y no podrá ser atacado por un personaje que no comparta la misma loseta. Si el chamán es derrotado, y el personaje, el personaje que ha derrotado al chamán se encargará de mover al conde Alaya, que es el token 5. Sí. El conde Ayala, perdón. Si el personaje queda KO, el conde se quedará en su casilla sin moverse hasta que otro personaje se ponga adyacente, convirtiéndose así en su nuevo protector. El conde mueve 4 casillas. Si el conde escapa de la isla, añade 400 monedas al botín de la tripulación y 25 monedas para cada persona. Vale, entonces hay que derrotar a Saman. ¿Quién es el que va a mover al conde? El que lo derrota. El que ha derrotado al Saman. ¿Quién es el otro? El que consiga el objetivo 5. Vale, si el personaje queda acá. Esto, claro. En nuestro caso ya vamos a tiro hecho porque vamos a la playa. Claro, pues ahí ya va a tener más suerte. Ahí sí tenemos más suerte. Además que hemos ido eliminando enemigos, así que si matamos al chamán, no nadie que nos... Sí, bueno, vamos abriendo una roseta, ¿no? No. Vale, entonces... Este enemigo no se moverá de su casilla y no podrá ser atacado por un personaje que no comparta la misma loseta. O sea que hay que entrar. No vale desde fuera. Es lo que quiere decir. Sí, claro. A lo mejor si hay un personaje que hace magia, a lo mejor puedes atacarle. Sí, o si tienes línea de visión desde fuera. Sí, por ejemplo, desde aquí, claro, en teoría podría disparar. Pero... Vale. Entonces, al final del turno del chamán, cualquier personaje que se encuentre en la misma loseta deberá superar una tirada de inteligencia 4 o perderá su turno siguiente. Vale. ¿Vale? Tiene 3 de vida. No viene movimiento porque no se mueve. Entonces yo no le puedo atacar. Porque si no se mueve, yo no puedo meterme en la poza. Sí, lo que pasa es que cuesta un punto más. Da 3 de prestigio, matarlo, tiene cuerpo a cuerpo 2 y hace 2 de daño y tiene a distancia 3 y el daño es 1 y tiene un asterisco. Al realizar ataque a distancia provoca el estado envenenado. Dispara una de 3, tiene 3 de agilidad, 3 de fuerza y 4 de inteligencia. ¿Vale? Pues mira qué bien, ¿no? Porque a ver. ¿Tú has movido? He movido, me quedan 5. ¿Y tú ibas después que yo, no? Primero he hecho yo. Sí. Ataque. Vale, gasto el punto de destino para tener una acción de 3 puntos y recargo la pistola. Y me quedan 5 puntos, le disparo. Sí. ¿Cuánto tienes de agilidad? 3, ¿no? Agilidad tiene 3 y... Vamos, yo soy van. ¡Bien! Le doy. Y hago 2.
y ahora, bueno, este es, le doy la vuelta, gasto un punto de acción para reequiparme. Bueno, saco el mosquete y le disparo. Con la misma... Vale. Bueno. Es que es a dos manos, entonces no sé. Es que es, al ser a dos manos... Bueno, no da igual porque me he equipado. Es una opción. Ah, vale. ¡Vamos! Venga. ¡Vamos, John Sullivan! ¡Toma, toma, toma! ¡Y le vuela la tapa de los sesos al chamán! ¡Toma, chamán! ¡Toma, toma, toma! ¿Tres puntos de prestigio? ¡Tres puntos de prestigio! Vamos aquí a seis. Nunca, nunca he llegado aquí. Es la primera vez que marco este número tan alto. Vale. Hombre, si has tenido que llegar porque tienes tres. Ah, no, porque lo conseguí. No, lo conseguí destrozando el barco. En la travesía. Y ya está. Ya no puedo hacer nada más. Vale. Vale, entonces ¿y tú este, tienes este, que cogerlo? Este se viene conmigo, ¿no? Tienes que, tiene la que ser. Se encargará. Oye, elemente, esto. Ay, perdón. Va. Ah, pero lo tienes que mover, no lo tienes que coger, ¿eh? Ah, que se mueve con... Sí, tú le mueves. Mueve cuatro, ¿vale? Vale. Mil gracias, caballero. Soy el conde de Ayala, único superviviente del naufragio de la Santa Cecilia. Seréis bien recompensados si logro salir con vida de esta maldita isla. Venga pues, caballero, con nosotros. Que ya oigo el tintinar del dinero. Vale. Pues enemigos no hay, dices tú. Digo yo, pues me voy a ir para allá y te vienes tú y este sí, hombre. Sí, sí, sí. Pues me voy, porque sí, no hay nada que hacer. Bueno, yo pierdo un punto de acción, pero realmente me da un poco de palabra, ¿no? Bueno, pues contra o quítate el punto de destino y ya está. Bueno, ya al final, si voy a caso, vale. Un éxito. Yo por si acaso. Hombre, ya, hombre, okay, por si te pasa algo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco. ¿No puedo correr? Ah, vale. 6, 7, 8, 9, 10. Vale, pues yo... Por dejarte, sí. El agua es al entrar, como si no... ¿Pero por qué quieres los... entrar? Para coger esto, no lo vamos a dejar. 1, 2, registro, oh, 0. 1, 2, 3, 4, 5... Y 6. Y este hombre pues cuatro. Quedará 1, 2, 3 y 4. Turno de enemigos, ah, no se da caso, que cuando sacamos la tarjeta son enemigos. No había que cambiar la dificultad. Es verdad. Míralo. Sí, sí, pero aunque cambiemos la dificultad, es para cuando salen. Ya, pero hay que tirar ahora en cada fase de... En la fase de sucesos, que toca... No sé, ni nos hemos dejado una porque ya la habíamos matado. Vale. Hay que tirar dos veces. Es verdad. Vale, pues hay que tirar un dado de 6. Uh-huh. Y si sale 1 o 2, hay que mover. Hay que avanzar. La que nos hayamos dejado no, y ahora la que toca. Menos mal que te has acordado. 3. Vale. Y ahora ya, venga. Tú dirás, ¿qué mandáis? Pues. Si da igual, voy yo. 1, 2. 3. Avaricia te corroe. 4, 5, 6, 7, 8. Vale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora sería la de sucesos. Sí, tiramos. Ahora me tocaría a mí. Los dos teníamos que tener un recorrido. Sí, podemos. No. Pues ¿te quedas allí? Sí. Uno,
2, 3 y 4. ¿Lo voy a dejar solo? No, hay que ganarse los dineros. Dejar al hombre ahí solo, como no sabe salir de la isla, el pobre. Me voy a quedar ahí. Vale, tira. Bueno, voy a tirar suceso primero. Bien. No. Me quedo ahí. 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ya, ya. ¡Ya llegamos! Ya, madre mía. 1, 2, 3, 4. No sé si entra en la barca, ¿eh? No, 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 hacer, no, no, no lo pone, ¿no? Hay que estar aquí. Vamos. 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. 3. Pues aquí. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. No hay ningún texto, no hay que leer. Ya que estamos dentro. No hay texto. Vale. Si todos los personajes están en la loseta sin enemigos y tienen en su poder todos los objetivos, pueden usar un punto de acción. Uh-huh. Para escapar de la aventura, o sea que primero tiramos suceso y sí, luego gastamos un punto. Ojo, para realizar el gran juego, uh-huh, el gran juego y escapar, uh-huh, vamos a necesitar tres cartas de Ron. Vale. Me surge la duda si yo no hago esto, esto me lo llevo conmigo. Porque es equipo, ¿no? Voy a gastar. Ah, bueno, ahora cuando me toque voy a gastar. Una vez que los personajes han usado sus objetivos, la aventura finaliza. Vale, porque lanzamos. O sea, muchas acciones. Vale, entonces tiro suceso. Uh-huh. Vale. Dos. Vale. Lanzamos. Gasto mi punto de prestigio para quitarme la visión momentosa. Bueno, era un punto de acción, sí, para los enemigos. Y gasto un punto de acción para nuestro fogato. Vale, y tenemos el ron. Y tenemos todos los objetivos. Sí, tenéis el este de aceite, ¿no? El cincel este. Tengo el candil. El candil. El hacha. Y el 3. Y está, yo tengo el 2 y el 5, que era el. Pues ya está. Así que hacemos la hoguera. Al fin, el galeón divisa nuestra hoguera. Y corre presto nuestro rescate. Gracias al apoyo del conde Ayala, podremos regresar por fin a Isla Tortuga.